vuelta, familia. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial. Primero que nada, primero y principal, darle la bienvenida a toda esa gente linda que se está uniendo al canal. El canal está creciendo poco a poco, los videos están teniendo más alcance, nuestra comunidad está creciendo y eso es hermoso. Eso me inspira a crear muchísimo más contenido. Sé que llevaba un tiempo perdido, he estado en muchísimo trabajo y respecto a eso y en base a eso vengo con el primer tutorial de la tercera temporada de Eric está de vuelta. Vengo a hablarles de un efecto súper útil que se usa en Premiere pero es muy desconocido. Solamente editores que trabajan mucho en Premiere, que tienen mucha práctica, conocen de esta cosa tan sencilla pero que está muy escondida en todos esos menús, en todos esos efectos escondidos que tiene Premiere Pro y que son tantos que a veces nos toman muchísimo tiempo conocerlos todos. A veces creo que nunca llegamos a conocer todo lo que es capaz de hacer Premiere Pro. Déjame ponerte en contexto y hacer este video lo más rápido posible. Es un efecto muy simple y tiene que salir rápido. No puede ser un tutorial de 400 horas como a veces hacemos. Déjame ponerte en contexto. Ahora estaba perdido porque he estado editando varios documentales. He estado editando un par de videoclips bastante cargados de escenas, de cortes, de colorizaciones, de momentos, que hace una línea de tiempo grandísima, como estás viendo aquí ahora mismo. ¿Y qué pasa cuando tú llevas 6 días, 7 días de edición constante, que tienes todos los cortes, cortes en L, en J, tienes todo ese piano que se hace en Premiere, toda esa algarabía de colores porque tú etiquetas bien, porque eres muy ordenado y de repente el cliente te dice: Eric, tú, no me gusta esto, o me gustaría que tuviera este efecto, o me gustaría que el video hiciera esto, y de repente te encuentras que el clip que ellos quieren está esparcido por toda la línea de tiempo, picado en 25, perfectamente puede ser 25, 30 pedacitos, y tú dices: wow, ahora tengo que coger el efecto, aplicárselo primero y copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar 25 veces, se te sale el dedo así, pues resulta que no te hace falta. Hay una manera, hay un lugar donde simplemente echar ese efecto y se le aplica a un clip entero, se le aplica a todas las partes de ese mismo clip que has picado, que has esparcido por la línea de tiempo. Con un solo clip eres capaz de aplicarle cualquier efecto visual, cualquier efecto de colorización, efecto, no sé, de desenfoque de cámara, qué sé yo, lo que se te ocurra, con un solo clic, hacer clic, clic, así, así de sencillo. Si uno no tuviera que poner nombres rimbombantes en los tutoriales para que tengan alcance en YouTube, yo pondría este video, el efecto clic, clic. Evidentemente, si pongo eso, nadie le va a llegar, pero bueno, ya sabes. Vamos a la computadora, te enseño cómo funciona ese efecto, que es un momentico, y regresamos para conversar contigo de los proyectos, de las cosas que vienen. Creo que estás bien, que estás en el lugar correcto, y creo que te va a servir de mucho este canal. Vamos a meterle. Bueno, acá estamos en Premiere Pro. Creé una línea de tiempo bien sencilla para que no te enredaras con una línea de tiempo muy cargada y fuera difícil de ver el efecto. Solamente dos clips para que fueras capaz de diferenciar lo que sucede en uno o en otro. Los cambié de color inclusive, o sea, le puse etiquetas de colores. Eso es algo muy recomendable para ustedes cuando van a tener proyectos muy cargados. Etiquetar por colores diferentes capas, diferentes momentos, diferentes capas de ajustes. Lo que quieras etiquetar, que luego cuando estés mirando la línea de tiempo seas capaz de verlo. Sencillo, tenemos dos tomas. Esta toma que se va adentrando sobre un mapa de Cuba, que se combina con esta toma de dron sobre La Habana, Cuba. Vamos a decir que empezamos un videoblog. De hecho, estas son tomas de mis videos en YouTube, tomas que cogí para darte este ejemplo de mis videos en YouTube en mi otro canal de viajes. Sencillo, imagínate que tienes esta toma, este mapa, y que ya está colorizado, ya tiene todos los efectos que le aplicaste individualmente, pero de repente piensas o te das cuenta que llevaría mejor una colorización, tal vez una viñeta, no sé, algo que lo haga más dramático, y dices: wow, ahora tendría que aplicárselo y luego copiar esos ajustes de Lumetri a cada uno de estos clips, o hacer una capa de ajuste y poner un pedacito aquí y un pedacito aquí. Sería súper tedioso y realmente es innecesario, porque hay una manera súper fácil, súper sencilla de hacerlo. Siempre cuando has tocado sobre un clip, has trabajado sobre este control de efectos, sobre esta barra de control de efectos que siempre Premiere te pone de fábrica, de default ahí, pero rara vez has tocado aquí al lado, y cuando has tocado has visto esto en blanco y has dicho: bueno, ¿qué hay ahí? Ahí no hay nada, no se usa, y vuelves. Sin embargo, esta parte que está en blanco es la matriz pura de cada clip.
es el clip como mismo lo traíste a la secuencia de tiempo, como mismo lo traíste a tu espacio de trabajo en su manera más pura. Todo lo que tú apliques en este espacio que está en blanco se le aplicará al clip entero, aunque esté dividido en 200 pedazos. Te voy a enseñar. Mira qué sencillo. Tenemos los tres clips amarillos, que son la misma toma en tres cortes. Y vamos a aplicarle, por ejemplo, un efecto de Lumetri, pero en la parte original donde hemos hablado, en la tabla de original. Aplico ahí y ahí lo vas a tener. Y vamos a decir que vamos a hacer esa viñeta que habíamos pensado. Y llevamos la viñeta a cabo, se aplica y tú dices, bueno, en teoría, como siempre ha sido hasta ahora, va a estar aplicado hasta acá y vas a tener que llevarlo para acá y para acá. Pues no. Ahora cuando vas a los demás clips, lo tienen aplicado igualito. No importa dónde esté el clip. Por ejemplo, te voy a poner ahora con esta toma de dron otro ejemplo. Ponte a pensar que tú quieres desenfocarla. Por una razón X, la creatividad no tiene límites. Ponle que le vas a dar un desenfoque de cámara y lo eché sobre el clip y se aplicó en la parte normal, o sea, en la barra que normalmente hemos usado siempre, y cuando vas al otro clip no lo tiene. En teoría tendrías que copiar el efecto, ir, pegarlo y así por todos los lados. En este que te dejé aparte no está, pues no es necesario. Control Z lo quito, Control Z lo quito. ¿Qué hago? Lo mismo que acabamos de hacer en el clip anterior del mapa. Vamos a la tabla de original, a la pestaña de original y echamos ese efecto de desenfoque de cámara. Automáticamente el efecto estará aplicado a todo. Fíjate que este está afuera, lo dejé lejos para que te dieras cuenta que aunque no esté en la línea de tiempo, que no esté en la composición, se le aplica completamente. Igual lo modificas cualquiera. Por ejemplo, le bajamos el porcentaje de desenfoque y lo va a tener. No sé si me comprendes, es tan sencillo como que en vez de usar esta tabla de control de efecto que siempre hemos usado, usamos la tabla de original y mira qué interesante cómo hemos afectado individualmente cada clip. Ojo, esto solo afecta al clip entero, cada clip entero individualmente. Si tú tienes 5 tomas diferentes, 5 cortes diferentes traídos desde la cámara de este mapa de Cuba, no lo va a afectar. Eso es individualmente a cada clip. Básicamente, entras al corazón de cada clip que traíste acá a Premiere y lo cambias desde su núcleo para que afecte completamente a toda la línea de tiempo donde estén ubicadas partes de este mismo clip. Espero que me hayas entendido. Es muy sencillo, es una manera súper efectiva de llevar la misma colorización, el mismo efecto por toda la línea de tiempo, sin el copia-pega, sin las capas de ajustes a pedacitos que tenemos que hacer a veces y que, como te dije, consume tiempo, consume el tiempo que necesitas para hacer videos más rápidos, para hacer más videos o para entregar ese video que te está pidiendo tu cliente para allá, para ahora mismo. ¡Qué hola! ¿Viste qué útil? ¿Viste qué potente ese efecto? Como con una cosa tan simple que realmente es desconocida. Mucha gente no la conoce. Estoy seguro que probablemente tú tampoco conocías este efecto. De tan sencillo que es, estaba olvidado. A veces nos ocupamos más en saber cosas más fancy, a saber hacer cosas, y nos olvidamos de esos pequeños detalles que hacen nuestro flujo de trabajo muchísimo más rápido, y que eso es tan importante cuando te dedicas a esto de manera profesional o cuando haces videos de YouTube y quieres ir a millón para que te dé tiempo a tener toda la cantidad de contenido en toda la cantidad de tiempo que quieres lograr. Quería hablarte de los proyectos que vienen, quería hablarte de todos los tutoriales que vienen, porque vienen muchísimos. No sé si saben ustedes, les cuento, yo no soy estudiado, yo no estudié fotografía, yo no estudié en una escuela de cine, yo soy completamente autodidacta. Todos los videos que has visto acá, todos los videos que ves, si no sabes, tengo un canal de viajes, un canal de vlogs, donde subo muchísimo contenido cinemático. Creo que eso es lo que más caracteriza a ese canal junto con Cuba. Yo soy cubano, estoy en Cuba, enamorado de Cuba, como cada uno debe estar de su patria. Todo lo que yo hago, todo lo que ven las fotos, los videos, todo es autodidacta, y ahí es donde está el kit. Por ejemplo, yo te he estado escribiendo, bueno, me he estado escribiendo a mí muchísimas ideas de tutoriales, de cosas que a mí me han sido útiles. Creo que yo, como realizador audiovisual, como filmmaker, como fotógrafo, creado de manera autodidáctica, tengo la capacidad o tengo la experiencia para saber lo que necesité buscar, las cosas que había que encontrar para formarse como realizador, como fotógrafo, lo que quieras ser, como para poder hacer videos de YouTube de mayor calidad y tu público te lo agradezca y tener mayor alcance, subir tu calidad, subir el contenido de tu canal en valor. Para cualquier cosa de eso, creo que yo tengo la manera de conocer las cosas que hacen falta, porque yo las he ido buscando poco a poco, he ido teniendo ese camino natural y orgánico que tiene una persona que aprende
literal con YouTube, como mismo está sentado acá, quería que supieras que yo soy como tú, un creador formado de manera autodidacta en un 95% a través de YouTube, como estás tú ahora mismo sentado aprendiendo este pequeño pero poderoso efecto que a partir de ahora va a ser tu trabajo muchísimo más rápido, va a ser tu trabajo más eficiente. Vienen muchos tutoriales, viene mucho conocimiento, vienen muchos blogs, viene mucha fotografía callejera por todas las calles de La Habana, de noche, de día, en derrumbes. Te vas a volver loco de tanto contenido, de tanto recibir la notificación. Plip, plip. Video nuevo de Eric. Plip, plip. Video nuevo de Eric. Se me está acabando la batería. Y nada, familia. Hasta el próximo video, hasta el próximo tutorial. Y ya tú sabes. Suscríbete si no estás suscrito. Hasta la próxima. Y recuerda, recuerda siempre ser feliz. Lo digo con los ojos cerrados para que sea más histriónico.